bolsa, pero no alcanzó el presupuesto. Este outfit es de los más, ¿cómo lo diré? Sexys. Salió en 20 pesos. Es Coach, es original. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy les tengo outfits con 100 pesos, en este caso con solamente vestidos. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo. Muy bien, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales, como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Chiquillos, el día de hoy les tengo outfits de 100 pesos con vestidos. La última vez que hice un videito así, ustedes me dijeron, Lynette, no se vale que todos los zapatos te los regalaron. Así que, yo los leí. El día de hoy, todos los outfits van a incluir el precio de los zapatos. Ahora sí, les voy a mostrar cuáles son los outfits que armamos. Y no olviden comentar cuál fue su outfit favorito. Vamos a empezar. Outfit número 1. Este outfit es de los más, ¿cómo lo diré? Sexys de todos los que hice. Adivinen en cuánto salió. Los tacones no salieron en 50 pesos. Este vestido no salió en 5 pesos. Y este saco no salió en 15 pesos. El total de este outfit es de 70 pesos. Aproximadamente $3.50. Así se ven los taconcillos. La verdad, me encantaron. Como son de tacón grueso, tiene mucho soporte y no están tan incómodos. Y el vestido, no sé, se me hace muy chulo. Este outfit lo usaría quizás para Navidad, aunque en Navidad hace mucho frío, entonces tal vez con unas medias o algo así, no sé. Díganme qué calificación le dan a este outfit. Outfit número 2. Lo único que no me convence de este outfit son los tacones. No sé por qué, o sea, sí me gustan, sí me quedan, pero siento que con este outfit no tanto. Los tacones salieron en 30 pesos, esta falda salió en 10 pesos y este suétercito lo compramos en el video de la semana pasada, que no recuerdo si me había salido en 30, 20 o 30, creo que me salió en 30 pesos. 30 y 10 son 40. Y 40 más 30 son 70 pesos, aproximadamente $3.50. Siento que la falda me gusta bastante con el suétercito, porque tiene el mismo como toquecito de rosa que el suétercito, blusa, no sé. Lo usaría tal vez para ir a comer con mis amigas. Díganme qué calificación le darían a este outfit, qué le quitarían, qué le pondrían, etcétera, etcétera. Recuerden que yo hago estos videos para mostrarles que nos podemos vestir bien con poquito dinerito. También me hubiera gustado una bolsa, pero no alcanzó el presupuesto. Outfit número 3. Si han llegado hasta este punto del video, comenten corazoncitos azules. Ahora sí, los voy a mostrar. Primero tenemos este de aquí. Creo, no estoy segura si es vestido o si es una blusa muy muy grande. No sé, yo lo uso como vestido. Con esta bolsa, Coach, esta bolsa, para quienes me siguen desde hace mucho tiempo, saben que esta bolsa es la mejor ganga que he conseguido en el tianguis. Salió en 20 pesos, es Coach, es original. Ustedes saben, tengo conflicto porque me gustan los animales y esta bolsa sí es de piel, pero no pagué los 6,000 pesos que vale, entonces de cierta manera estoy reciclando. Salió en 20 pesos, hace añales,
Y este salió también en 20 pesos, ahí van 40 pesos. Y esos taconcillos súper cómodos salieron en 50 pesos. Los limpié, no se preocupen, todo está desinfectado, todo está lavado, todo está limpio. Yo les recomiendo para ese tipo de tacón usar como toallitas de esas de cloro, solamente como en la parte de la donde está el pie literal, y lo demás con jaboncito y algún cepillito para que quede clean. Este outfit salió en 90 pesos, aproximadamente 4 dólares con 50 centavos americanos. Es una ganga y lo usaría para ir de cita con mi novio. No lo usaría sin ir con mi novio porque luego hay hombres muy cochinos que te quieren andar chiflando. Entonces, bueno, esos ya son otros temas, ¿verdad? Díganme qué les pareció este outfit y para qué lo usaría. Outfit número 4. Este está muy sencillo. Tacones, 30 pesos, ya se los había mostrado. Y este vestido en 20 pesos. De hecho, lo compramos en el video de la semana pasada. Por aquí les va a aparecer. Este outfit salió en 50 pesos. 2 dólares con 50 centavos. No está nada mal. A este outfit le agregaría tal vez unos aretillos, algo que le haga un poquito de contraste, porque como este tiene estampado, siento que para bajarle un poquito dos rayitas a lo estampado. Y lo usaría para ir a Valle de Guadalupe. Lo usaría para ir a un viñedo, a tomarme un vino y estar cómoda. ¿Qué calificación le darían a este outfit y para qué lo usarían? Porque ya se me están acabando las ideas. Outfit número 5. Este es el último outfit. Este outfit lo hice para mis chicas que les gusta lo vintage, porque a mí me encanta lo vintage, y dejé de hacer outfits vintage porque también había chicas que querían ver como outfits más modernos. Lo usaría para la iglesia o misa o ajá. Los tacones los usamos en el primer outfit, salieron en 50 pesos y el vestido salió en 5 pesos. Creo que me faltó como algún cinto tal vez o una bolsa, y ese fue el último outfit. Y bueno, chiquillos, es todo por el videito del día de hoy. Díganme cuál fue el outfit que más les gustó y cuál fue el outfit que menos les gustó. Recuerden que solo teníamos 100 pesos para hacer estos outfits, entonces no me quería pasar. Siento que con algunos les faltó accesorios, bolsas, etcétera, pero el presupuesto no dio para más, pero igual siento que están muy chulos. Es todo por el video de hoy. Les mando un beso, un abrazo, tengan mucho cuidado y bye.